nosotros no aceptaremos la exclusión de nuestro pueblo de ese derecho. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos a Tiempos Modernos. Hace ahora 74 años, en febrero del año 43, las armas españolas vestidas con uniforme alemán protagonizaron la última gran hazaña de unos soldados españoles en una guerra convencional. Fue la batalla de Krasnivor, librada por la División Azul en el cerco de Leningrado durante la Segunda Guerra Mundial. Un episodio sencillamente impresionante. Vamos a hablar hoy de él, lo haremos con Juan Pfluger, y lo que pasó fue lo siguiente. El 10 de febrero de 1943, los carros de combate soviéticos se estrellaban contra las posiciones de la División Azul en la batalla de Krasnivor, en el frente ruso durante la Segunda Guerra Mundial. A pesar de la abrumadora superioridad soviética, los españoles aguantaron la posición y frustraron la ofensiva enemiga. La División Azul era la unidad de voluntarios que España envió al lado de Alemania cuando Hitler invadió la Unión Soviética. Era una forma de devolver la ayuda prestada por Alemania al bando nacional durante nuestra guerra civil. Y era además una manifestación del espíritu de cruzada anticomunista que se había extendido por toda Europa y que llevó a las filas alemanas a más de 1 millón de europeos de 30 nacionalidades. La División Azul fue emplazada en el cerco de Leningrado, al noroeste del país, un frente estático pero sacudido por combates permanentes. Su primer jefe fue el general Agustín Muñoz Grandes, relevado en diciembre de 1942 por Emilio Esteban Infantes. Fue allí, y precisamente para romper el cerco de Leningrado, donde Stalin planeó una gigantesca ofensiva en torno al frente de Krasnivor, defendido por 6.000 soldados españoles. Los soviéticos lanzaron un feroz ataque artillero de más de 2 horas y después varias pasadas de aviación como paso previo al avance de 4 divisiones con 44.000 hombres y más de 100 carros de combate. Aplastante, los rusos esperaban haber acabado con cualquier resistencia, pero no, la división aguantó y a pesar de sus numerosísimas bajas se pegó al terreno. Fue un infierno de hielo, fuego y barro. Con los carros soviéticos atrapados en el gélido lodazal, los españoles pudieron incluso lanzar una contraofensiva y ocupar el río Isora en espera de refuerzos. El 14 de febrero, los rusos dieron por fracasada su ofensiva. Los combates aún se prolongarán durante semanas, pero los soviéticos no conseguirán romper el cerco de Leningrado. La División Azul sufrió más de 2.500 bajas entre muertos y heridos, pero los soviéticos habían perdido la friolera de 16.000 hombres. Hoy la batalla de Krasnivor se considera unánimemente como la última gran hazaña del ejército español en una guerra convencional. Juan Pfluger, muy buenas noches. Muy buenas noches. Para empezar, por el principio, ¿qué era la División Azul? La División Azul fue un cuerpo de voluntarios españoles que en el año 1941 es llamado por Serrano Suñer, al grito de Rusia es culpable, para luchar contra el comunismo, porque eso es una cuestión que hay que dejar clara. Ningún español de los que se alistó en la División Azul fue llamado ni se alistó como voluntario para luchar al lado de la Alemania de Hitler, ni muchísimo menos. Fueron para devolver, y ellos lo decían y en sus cartas a sus familias, que están muchas publicadas, lo dejan claro, para devolver la visita que los rusos hicieron a España a imponer, intentar imponer, donde también fracasaron, un régimen copiando el modelo soviético de Stalin, es decir, el régimen revolucionario de las purgas de Stalin. Una vez que España decide no entrar en guerra después de las conversaciones de Hendaya entre Hitler y Franco, llega el momento de la invasión a Rusia, la Operación Barbarroja en 1941, y España decide colaborar en la lucha internacional contra el comunismo mandando una unidad a la que hay miles y miles de voluntarios que están dispuestos a dejarse la vida allí. Precisamente de eso vamos a hablar ahora, porque la División Azul llega allí en el contexto de una aportación masiva de todos los países de Europa, hasta 30 países, 1 millón de hombres no alemanes que va a combatir contra el comunismo, y dentro de esa gigantesca marea humana
estamos hablando, en lo que concierne a la División Azul, ¿de cuántos hombres? Estamos hablando de 45.500 voluntarios que llegaron a pisar suelo soviético, más otros 12.000 que quedaron acuartelados en España, que cuando en el año, a finales del 43 se da la orden de retorno, no llegan a trasladarse. Algunos sí habían salido hacia las bases en Polonia, desde las que luego cruzaban hacia Rusia, más cerca de 120.000 que quedaron en lista de espera, que no fueron llamados a filas porque no hubo lugar a ello, pero que podrían haber mantenido el mismo suministro, es decir, unos 28.000 soldados al año, cada 9 meses, perdón, para hacer los reemplazos y las sustituciones. Muchísima gente, pues. Sí, además, hay una cuestión, decías tú, es verdad, hasta 1 millón de voluntarios. La historiografía aquí en España, sobre todo la que defiende la memoria histórica, siempre habla de las brigadas internacionales, ¿no? Que eran 50.000 personas, claro, de 30 países. Aquí estamos hablando de 1 millón de personas. Luego, el miedo que había en la época era mucho mayor al comunismo, uh-huh, que el que había cualquier modalidad de fascismo. ¿Qué tipo de gente fue a la División Azul? Bueno, de los 45.000, hay dos oleadas principales. La primera, que es por la que se da, porque la División Azul no se llamó oficialmente División Azul, se llamaba, era la 250, 250 sí. División de las Waffen, se le da no, porque... De la Wehrmacht. Perdón, de la Wehrmacht, sí, las Waffen no, la Wehrmacht. Se le da el nombre porque todos ellos visten el uniforme de la Wehrmacht, el uniforme oficial alemán, pero debajo utilizan la camisa azul de falange, porque todos los que van allí en la primera oleada son falangistas o miembros de Falange Española Tradicionalista de las Juanes, es decir, carlistas y falangistas, que usan la camisa azul. Muchos de ellos, para diferenciarse allí, usan la boina roja cuando están no de ofensiva. Y luego hay una segunda oleada, que es lo que se llaman los caquis, que son los últimos 18.000 voluntarios que van, que son militares, que hay una segunda oleada de voluntarios dentro del ejército, ya con preparación militar, sobre todo porque había muchísimos que habían acabado la guerra y no se habían desmilitarizado todavía. La desmilitarización acaba casi en el año 50 y aprovechan para... O sea que estamos hablando de un mixto de militares profesionales, los cuadros y tal, militares, alférez provisionales, gente que estuvo en la guerra civil y muy mayoritariamente voluntarios. La inmensa mayoría. Digamos, civiles o que habían hecho la guerra, pero que la milicia no era su profesión. Exactamente. Muchos de esos voluntarios que van, según la hermandad de la División Azul, cerca del 65% de los voluntarios que pertenecen a Falange habían combatido en la guerra civil en las diferentes banderas de Falange que se habían abierto para alistarse. Entendido. La división es trasladada al ejército alemán, a la 250 división de voluntarios, y emplazada en una parte del frente ruso, en principio poco atractiva, que es la de Leningrado. Exactamente, es mantener el cerco a Leningrado, pero en una segunda línea de combate, es decir, no la que intentaba tomar Leningrado, sino una línea subsidiaria esta, que estaba para frenar posibles escaramuzas con el ejército soviético que intentase romper el cerco por algún punto. Y precisamente Krasnivor es un óblast, es decir, es un municipio pequeño del óblast de Leningrado, de la gran región de Leningrado, sería la traducción más o menos, que es elegido por los rusos, por los soviéticos, para intentar romper el cerco y abrir una línea de conexión con Leningrado en el primer intento de recuperar Leningrado, porque al estar defendido por soldados españoles consideraban que el avituallamiento, la entrada de munición y sobre todo el ímpetu que iban a tener iba a ser menor que si hubieran sido alemanes, que venían más condicionados. Estamos hablando de un momento en el que la batalla de Stalingrado todavía no se ha producido, o todavía no ha terminado, porque Stalingrado fue una cosa interminable. Y, por tanto, romper el frente por allí significaba poder aliviar la presión sobre el conjunto de la Unión Soviética y ponen toda la carne en el asador. La ofensiva es impresionante. La ofensiva es impresionante porque no estamos hablando solamente de los 44.000 miembros de la infantería del ejército soviético que atacan. Estamos hablando de 1.000 baterías de artillería, servida cada una de ellos por 5 efectivos, es decir, otros 5.000 soldados, más entre 100, dependiendo de las fuentes, hablamos de entre 100 y 120 tanques, que siendo los modelos T rusos, podrían estar servidos entre 3-4 personas. Estamos hablando que en total se desplazó solamente para atacar los 2 kilómetros que defendían los españoles, más de 50.000 efectivos. Aparte de una cantidad de toneladas de munición que no se han podido contabilizar, pero que para mantener la carga, el disparo continuo durante casi 3 horas, podríamos estar hablando del equivalente a todo el material que se disparó durante la guerra civil en las diferentes ofensivas. Claro. Enfrente, 6.000 soldados españoles. Sí, no llegaba. 6.000. No llegaba a 6.000. No llegaba a 6.000. Según Palacios, en sus documentos son 5.700. Sobre los que de repente lo que cae es una tormenta de fuego y hierro que dura horas, porque empieza en la madrugada. Sí, dura casi 3 horas.
Dura casi 3 horas. Y cuando piensan los soviéticos, con razón, que todo ha quedado absolutamente arrasado, es decir, que los nuestros han quedado completamente arrasados, mandan sus carros de combate y sus unidades de vanguardia. Sí. Y ahí está la inteligencia de los capitanes que estaban al mando de esta... De este destacamento, sobre todo lo sabemos porque el único que queda vivo de los capitanes es Teodoro Palacios, que luego es el que da una información cuando 20 años después es liberado, porque sí, acaba siendo prisionero, da una información que es detalladísima sobre lo que ocurrió en Krasnivor para conocerlo. Sabemos que ellos aguantaron el fuego continuo de 3 horas de artillería y sabían perfectamente que una vez que la zona que mediaba entre los rusos, entre los soviéticos y ellos, estaba batida por la artillería, los tanques eran inútiles. Entonces, ¿qué hacen? Abandonan sus refugios, su terreno, los búnkers, y los que están vivos y en condición de combatir se ponen en los agujeros que habían dejado la artillería, de tal forma que los tanques rusos, soviéticos, quedan paralizados porque no pueden avanzar por el lodazal que se había montado, se sube la temperatura hasta 20 grados en esa zona y se derrite la nieve. Estamos hablando de febrero, pleno invierno ruso, ya tuvo que haber fuego artillero. Y en ese momento, con los tanques haciendo pantalla, empiezan a entrar los rusos entre los huecos que dejan los tanques. Y en ese momento es cuando empiezan ellos su fuego, un fuego de fusilería y ametralladora, porque no tenían más. Estaban dotados, estaba cuenta Palacios en sus papeles, en su crónica, que ellos estaban dotados entre 5 y 10 granadas cada soldado. Es decir, prácticamente nada. Los rusos se encuentran entonces con que no pueden avanzar, salvo a pie, y ni siquiera así, porque aquello es efectivamente un lodazal, y por así decir, atrapados entre su propio fuego y el de los españoles que vienen. Exactamente. Además, el ejército cuenta Palacios como las primeras avanzadas, los más adelantados de la División Azul en la batalla de Krasnivor, ven como los miembros del Partido Comunista, los comisarios políticos, están disparando a los que se niegan a seguir avanzando contra los españoles porque la situación era muy complicada. Pero aún así, claro, estamos hablando de 44.000 efectivos. Pasan el lodazal y entran en las posiciones españolas. No hay ni una sola posición española, no está documentada ni una sola posición española que se rindiese, hasta, incluso agotada la munición, siguen luchando con armas blancas. Está claro que lo que ocurrió cuando sabemos que casi el 25% de los efectivos fueron hechos prisioneros, otro 25% murió, hay unos 90, 100 uh-huh. desaparecidos y el resto fue hecho prisionero en un número importante, salvo los que se replegaron para poder realizar la contraofensiva. Es una historia impresionante, de esos 6.000 españoles, menos de 6.000 españoles, sí, contra los 44.000 soviéticos. De los 6.000 hubo cerca de 2.500 que fueron baja, muertos uh-huh. o heridos, y la cuestión es que finalmente el frente se salvó, porque aquella resistencia española consiguió, contra todo pronóstico, hacer que la ofensiva soviética quedara paralizada. Hoy no tenemos tiempo para más, pero la historia sí que va a dar para más. Hemos de hablar de cómo acabó aquello de Krasnivor, será en el próximo programa, y hemos de hablar de lo que pasó después de la guerra con los prisioneros que escribieron su propia hazaña en los campos de concentración soviéticos, pero eso será otro día, porque no hay tiempo para más. Muchísimas gracias, gracias por ver, y a ustedes muy buenas noches. Seguiremos contando esta hazaña de Krasnivor.